Sí, buenas noches a los que han ido llegando. Estamos dándole una esperita para que la gente se vaya incorporando y ya estaremos arrancando. Bueno, creo que ya podemos empezar, ¿cierto? Para premiar a los que llegaron temprano. Estaba programado para las 6:30. Entonces, pues agradecer a las personas que nos han acompañado. Se vincularán o se conectarán otras personas en el transcurso del tiempo. Mi nombre es Germán Mauricio Rojas. Soy el director del programa de especialización en investigación de mercados y del consumo de la universidad. Me acompañan en este momento el decano, el doctor Antonio Alonso, y los panelistas de nuestro webinar, La importancia de la investigación de mercados para el proceso de branding, el doctor Alejandro Vega. El doctor Alejandro Vega es ingeniero industrial, especialista en marketing y docente del programa de especialización en investigación de mercados. Y el doctor Germán Molano es profesional en marketing y publicidad. Tiene más de 20 años de experiencia en mercadeo, en estrategia, ha sido gerente de agencia de publicidad, director creativo y hoy es el gerente general de una empresa denominada Labmark, que hace muchos procesos de branding con diferentes empresas. Nosotros, Gracias. gracias, este webinar lo estamos haciendo a nombre de la especialización en investigación de mercados. Es un programa de posgrado que se ofrece entre dos facultades, la Facultad de Psicología y la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Las clases inician el 16 de julio, entonces los invitamos a todos a que tengan más información. Yo les voy a poner información en el chat para que, si están interesados, me puedan escribir también y conocer todas las asignaturas, todas las materias y todo lo que conlleve esta experiencia de la especialización. Le quiero dar la palabra y agradecerle a nuestro decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, al doctor Antonio Alonso, por abrir este webinar y acompañarnos en la noche de hoy. Antonio, bienvenido y muchas gracias. Hola, muy buenas noches a todos. Profesor Mauricio, muchas gracias por esta introducción y voy a ser muy breve. Pues primero agradecer la participación de nuestros dos invitados, de los doctores Germán Molano y Alejandro Vega. Creo que
pues tenemos el gusto de contar hoy con dos perfiles muy altos y que van a aportar de seguro mucho a este tema tan, tan interesante, ¿no? La investigación de mercados y su importancia en el proceso de branding me parece que es algo fundamental. Básicamente, pues yo soy profesor de investigación de mercados de inteligencia de negocios, precisamente en posgrados, y mi tema de investigación principal es en la marca personal, ¿no? Fijaos cómo tiene relación esos dos temas, y yo creo que aquí vamos a encontrar esa conjugación de mano de esos expertos moderados por el doctor Mauricio, ¿no? Invitaros a los estudiantes y a los egresados a que continúen pues muy atentos a todos estos eventos que estamos preparando para vosotros. Pues de la especialización en investigación de mercados y el consumo, ya seguramente pues conocéis la calidad de ese programa, pero también tener en cuenta que vamos a tener muy pronto una maestría en investigación de mercados e inteligencia de negocios, y ojalá pues podáis también participar de ese posgrado, y también pues preguntar a Mauricio porque las posibilidades de homologación de la especialización van a ser muy elevadas, ¿no? Entonces, creo que os puede interesar y estar muy atentos también a ello, y también comentaros que ya desde agosto del año pasado tenemos un pregrado nuevo, el pregrado en marketing y transformación digital en nuestra facultad, pues que básicamente también puede ser un valor añadido para esa formación si conocéis familiares, amigos, conocidos que estén buscando un pregrado de calidad en ese área, pues también os invitamos a que tengáis en cuenta pues que Germán también es nuestro director para que podáis contactarlo, ¿no? Y también pues saludar a la Facultad de Psicología, que son nuestros aliados con este programa. De hecho, pues el programa está adscrito a la Facultad de Psicología, somos nosotros los que pues un poquito prestamos ese apoyo, pero me parece que vamos a disfrutar hoy de este conversatorio, y voy a estar también muy atento a cualquier cosa que podamos tomar nota, y de la experiencia de nuestros expertos panelistas, y daros la bienvenida y espero que disfrutéis. Muchísimas gracias. Gracias, decano, muy amable. Sí, solo para complementar, la maestría va a durar un año y medio, maestría virtual va a durar un año y medio y la especialización va a ser el primer año de la maestría. Entonces, los estudiantes que tomen la especialización virtual, pues se homologa el 100%, ¿cierto? Y los que están en este momento tomando la especialización presencial, se homologa casi todo, cerca del 85% de materias para que puedan continuar con la maestría. Entonces tendrían en un año y medio título de especialista y de maestría con nosotros. Perfecto. Invitadísimos a recibir más información de parte de Mauricio de este tema. Muchas gracias, Mauricio, por la aclaración. No, con mucho gusto. Leonardo pregunta que si la maestría no hay presencial. No, es virtual, Leonardo. Bueno, le quiero dar la bienvenida Perfecto. al doctor Alejandro Vega y al doctor Germán Molano con nuestro webinar. Ya los presenté, la importancia de la investigación de mercados para el proceso de branding, tema súper interesante. Dentro de la especialización vemos un módulo de branding, eso está, digamos, muy regulado por toda la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿cierto? Todo el mundo tiene un concepto diferente de qué es una marca, pero ¿cómo se relaciona todo esto de la investigación de mercados con branding, Alejandro? Germán, bienvenidos. Hola, buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias, Mauricio, muchas gracias, Antonio, por las palabras. Y bueno, pues ya al grano, a lo que vinimos, a hablar un poquito de mercadeo, de branding y de investigación, que es lo que nos apasiona a todos y que nos trae aquí esta noche. Yo voy a estar haciéndole varias preguntas a Germán y sobre eso vamos a estar haciendo nuestro conversatorio. Bienvenidas las preguntas, pues los pueden hacer por el chat o en determinado momento pueden alzar la mano y pues vemos si les abrimos el micrófono. Digamos que la cantidad de personas nos permiten pues poder interactuar de una forma mucho más cercana con todos ustedes. Entonces, pues nada, sin más, Germán, yo creo que tenemos que arrancar como Sí. que hablando un poco, que como decía muy bien Mauricio, marcas son muchas cosas y a veces el branding, un proceso que es tan clave dentro del tema de marketing, a veces se vuelve un poco complicado de explicar porque tiene muchas aristas y eso genera en ocasiones confusiones. Entonces, quisiera que nos contaras un poco ya de tu experiencia y de todo ese conocimiento que tienes en el manejo de marcas y cómo podríamos definir bien lo que es la marca y lo que es el branding, antes de arrancar para ver cómo la investigación apoya todo ese proceso
que es tan importante y tan estratégico para cualquier compañía. Listo, listo, Alejo. Gracias, Mauricio. Gracias, Alonso. Gracias a todos por estar aquí, por abrir un espacio. Sé que es una hora tarde, pero creo que esto nos apasiona a todos. Entonces, por eso estamos acá conectados y muchas gracias por la invitación. Si quieres, Mauricio, yo comparto la presentación y si quieres yo la paso por acá mejor, ¿te parece? Sí, perfecto, sí. Listo. Ok, listo, entonces ya la comparto. Un segundo. Cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto, mientras que estamos hablando, sería grandioso que pudiéramos participar todos y eso sería genial, ¿no? Aquí vamos a ver muchas de lo que tiene que ver con investigación de mercados. Uno cree que, no sé, aquí vamos a ver cómo se aplica realmente la investigación de mercado en el branding. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, ¿perdón? Dale. Sí, okay, perfecto. Listo, perfecto. Bueno, primero me presento, ya me dijeron, mi nombre es Germán Molano. En este momento tengo una agencia de marca, se llama Landmark. Ya llevo más de 25 años en el medio y Landmark realmente arrancó como otra agencia tradicional. Y en este momento, hace 8 años, estamos ya como especialistas en marca. Pues todos estos años he podido estudiar, trabajar en diferentes ámbitos de la publicidad. También he podido trabajar con diferentes clientes, tanto en Colombia como en Ecuador, de diferentes categorías también. Entonces, pero no vinimos a hablar de mí, vinimos a hablar acerca de la investigación de mercados y aquí es donde vamos a entrar ya en el tema. Entonces, tú me preguntabas, Alejo, y bueno, para todos, la definición, lo mismo que decía Mauricio, la definición de branding para todos o marca es para todos, de pronto diferentes. Pero una cosa que sí quiero aclarar acá, que no es marca, porque hablamos de marca y marca, pero que no es marca. Cuando nos hablan acerca de logos, nombres, packaging, posicionamiento, ese tipo de cosas, eso no es marca, son componentes de la marca, para que lo tengamos claro, porque ha venido el branding, nació como si fuera simplemente el diseño de logos, pero realmente el branding ha evolucionado y se ha transformado. Por eso estos ya son componentes de la marca, pero no son la marca como tal. Dentro de esto, sino que las marcas se centran mucho en este trabajo de estos componentes independientemente. Y esto es lo que sucede en el mercado en este momento, y es que está el 77% de las marcas, si van a desaparecer o desaparecen, porque este fue un estudio del 2020, casi, de hecho, nadie se va a dar cuenta que desaparecieron, y mucho menos esto fue antes de pandemia. Imagínense ahorita, yo creo que el porcentaje es mucho más alto, que la gente no le importaría si desaparecen el día de mañana algunas marcas, porque realmente no tienen la relevancia, no se está trabajando sobre las marcas, porque se está trabajando sobre los logos, sobre su comunicación, su publicidad, pero no se está trabajando a fondo sobre ellas. Ese es el gran problema que tenemos en este momento del manejo de las marcas. Y no lo estoy diciendo en Colombia, lo estoy hablando porque lo trabajamos a nivel latinoamericano, y a nivel de Latinoamérica sí estamos careciendo de muchos elementos de trabajo de marca como tal, ¿no? Pero entonces, dentro de esto, cuando trabajamos en esta deficiencia y demás, pues tenemos que tener una concepción de lo que es una marca, y la marca es como una persona también. Cuando se genera un negocio, cuando yo tengo pensado montar un negocio como tal, una marca, en este momento obviamente se sueña cómo me la imagino, empieza a trabajar, se concibe, luego ya nace, se bautiza cuando se le pone el nombre, ya empieza a formar, a tener su desarrollo como tal, empieza a crecer y, como se llama, el sostenimiento, su maduración, pero de un momento a otro hay que tener en cuenta que se construye para que perdure en el tiempo, no con otro fin. Así sea que la quiera mantener yo y la maneje durante muchos años o las siguientes generaciones, o la quiera vender y que se la traspase a otra persona, pero esa marca, la idea es que se mantenga y perdure en el tiempo. Para ello, hay que tener una fuente de la juventud. ¿Y qué es esa fuente de la juventud? Y es lo que nos convoca ahí, la marca. Entonces, la marca no es lo que vendemos o lo que ofrecemos en el mercado, sino lo que significamos para las personas o lo que hemos construido en ese significado, lo que hemos proyectado.
Antonio hablaba de marca personal que le interesa bastante, y no sé si más de uno le interesa la marca personal, pero sea para marca comercial o marca personal, este es el significado de lo que es marca. ¿Listo? Entonces, cuando hay que preguntarse qué significamos para las personas y qué estamos proyectando para las personas. Entonces, pues esto es la definición de marca. Quería hacer como esta introducción de lo que es marca, ¿no? Yo quiero preguntar. Dime, Alejo, perdón. Cristian, tienes el micro abierto, estás generando ruido de fondo. Okay. Gracias. ¿Sigo? Ok, gracias, Antonio, muy amable. Dentro de esto, quiero participar, que participamos dentro de esta charla, porque no solamente quiero hablar, y es, ¿qué ven aquí, Mecho? ¿Qué es esto? O, no sé, que ¿alguien me dice un nombre? Si ven algo, ¿hay un nombre o algo? ¿O qué les evoca? National Geographic. National Geographic, se relaciona inmediatamente con eso. Perfecto, ¿y qué es National Geographic? Cualquiera que quiera responder. Una marca. Ok. ¿Qué más significa National Geographic? Una asociación para la investigación de la naturaleza y la protección de la fauna y flora. Es como la naturaleza llevada al salón de tu casa, ¿no? Ok, listo. En este momento estábamos hablando de significados. Eso es lo que es una marca, ¿no? No estamos hablando del recuadro. Obviamente es muy significativo, muy representativo, pero si se dan cuenta, no es el recuadro de National Geographic. Es un recuadro que no tiene ni siquiera los parámetros del manual de imagen, pero cada uno me dio una definición de lo que significaba un logo como tal. Eso es lo que es lo más importante de una marca. Y como tal, esos significados también todo suma. Sus significados van sumando poco a poco a las marcas. Y aquí vemos obviamente la parte de Red Bull genial, donde obviamente donde están los deportes extremos, la bebida, la Fórmula 1, el lanzamiento de la estratosfera de este astronauta, el torneo de improvisación, de rap que tienen. Pero también esto suma, como también esto también suma, ¿no? Cuando dañan un monumento para hacer un comercial, la bebida puede matar, el director de la Fórmula 1 dicen que es cruel, algunas caídas, algunas muertes por las partes extremas, el hijo del dueño de Red Bull atropella en Bangkok a alguien y muere, esto también suma. Entonces, no solamente lo bonito de las marcas, como se ve normalmente, suma, esto también suma. Entonces, para que tengamos en cuenta que cuando tenemos un significado así como Nat Geo tiene significados positivos, también puede tener significados negativos. Entonces, por eso hay que cuidar muy bien las marcas, ya sea marca personal o marca comercial. Entonces, todo suma para que lo tengan en cuenta, y aquí es donde se ve la diferencia entre el costo y el precio, ¿no? Por eso dicen el valor de las marcas. Es cuando yo divido o separo ese costo que yo tengo así y estiro lo que más puedo, y al final el precio ni siquiera me importa pagar. ¿Qué pagar por esa marca? Porque todo lo que he trabajado, todo lo que he sumado, van separando ese espacio entre costo y precio. ¿Ok? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No, Germán, me parece súper interesante todo ese concepto holístico que acabas de hablar de la marca, ¿no? Entonces, uh-huh. Es muy importante todo ese tema, el significado que hay detrás, y sobre es el que realmente toca trabajar, ¿no? Entonces, sí. Es casi que como una especie de ecosistema donde hay fichas y es un rompecabezas donde encajan varios temas, ¿cierto? Sí, perdón. Sí, claro. No, Germán. No, incluso lo que mencionabas de la diapositiva anterior, ayer pasó una cosa muy curiosa y fue que uno no sabe si digamos, lo hacen a propósito o no. Es cuando el hijo de Ben Affleck estrella el Lamborghini sin querer contra otro carro, uh-huh. Pero lo que está en la mente del consumidor hoy es la marca Lamborghini, ¿cierto? Y sí. el costo del arreglo que le va a tocar hacer a J-Lo y a Ben Affleck para arreglar el daño de su hijo. Claro, ha pasado casos que, por ejemplo, hace poco, no recuerdo quién, bueno, sobre todo los influenciadores o microinfluenciadores,
que manejan marcas a nivel digital, muchas veces algunas marcas se retiran realmente de esos influenciadores, porque muchas veces se comportan de una manera equívoca, esa es la marca personal, y no va con los valores de la marca. Un ejemplo, digamos, nos podemos traer aquí a colación, y es, por ejemplo, el Mundial de Fútbol no fue patrocinado por Coca-Cola, porque siempre lo ha patrocinado Coca-Cola, realmente que fue en Brasil, pero dentro de su filosofía de Coca-Cola, y independientemente de que tengamos nuestras percepciones o nuestras sensaciones con respecto a Coca-Cola, su filosofía es con respecto a la vida. En ese momento Brasil en el Mundial estaba pasando un momento de mucha muerte por el COVID. Coca-Cola no podía estar en un evento donde no hay felicidad, sino hay tristeza, y entonces Coca-Cola no patrocinó el Mundial, la Copa América que pasó hace poco en Brasil, no el Mundial, sino la Copa América. Entonces esas cosas se van alejando, como tú lo dices, Mauricio, también muchas veces las marcas se van alejando, van tomando esos caminos y van poniéndose en posición. Digamos, ahorita casi hoy, para que lo vean en un caso, la FIFA pone un aviso del arco iris de integrando todo, pero obviamente hay una incoherencia con respecto a su mensaje. Es un mundial que se va a realizar en una cultura respetable, pero donde no va a tener cabida LGTBI, adicional a las mujeres, están obviamente hacia otro lado, a un rincón, y obviamente la FIFA saca un mensaje diciendo que todos son bienvenidos en el Mundial de Qatar. Eso no es cierto, eso suma en contra de las marcas. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que todo suma, así sea marca personal o marca comercial. O Germano, también lo que sucedió con Ronaldo cuando quitó en la conferencia de prensa la Coca-Cola en la Eurocopa. Exactamente. O Novak Djokovic cuando lo sacaron de el torneo de la Australian Open por no vacunarse. Entiendo que perdió muchos patrocinadores. Exactamente, así fue. O fenómeno de Will Smith en los Oscars. Exactamente. También, sí. Por eso, cualquier cosa que seas, es que hasta que uno no sea ni siquiera famoso, no es necesario ser famoso. Creo que cualquier cosa que uno haga bien o mal, le suma o le resta a su personalidad o a su percepción frente a ciertas personas o a tu círculo cercano. Imagínate esto potencializado a mil hacia los mercados, hacia los medios de comunicación, pues afecta muchas cosas así. Por eso han perdido muchas celebridades, han perdido muchas marcas. Tiger Woods, por ejemplo, cuando tuvo su escándalo y demás, las marcas se retiraron inmediatamente. Y como tú decías, Mauricio y también Antonio, muchas celebridades han perdido sus patrocinadores como tal por esa circunstancia. Por eso, cuando hablamos de marca, no estamos hablando de logos, para que lo tengan en claro. Marca es todo. Marca ahora es lo que envuelve absolutamente todo el negocio. Si no pensamos en marca, no estamos pensando en negocio. Entonces, esto es una invitación para que lo tengamos en cuenta. Y aquí ya entramos como al tema que nos trae, sino que quería hacer esta introducción con respecto a logos para que estemos en la misma frecuencia de lo que es marca, ¿no? Es que viendo ese constructo, Germán, creo que pues queda claro los diferentes componentes y la profundidad de cada uno de ellos, y ahí es donde empieza uno a preguntarse, bueno, pero entonces sí la investigación empieza a cumplir un papel importante en ver cómo apoya todas esas dimensiones que estás mostrando ahí de la marca, ¿no? Es que la investigación, si vieran, es algo tan primordial que yo creo que si se pierden la especialización, están perdiendo, yo diría que el 50% del valor de una marca. Realmente ahorita la van a ver cómo se aplica una investigación de mercados a la marca en diferentes ámbitos y diferentes metodologías y técnicas en cuando nosotros desarrollamos el trabajo de marca. Entonces, es muy importante estar muy presente en estas investigaciones de mercados. Sí es clave, Alejo, realmente. Ahí es donde entra muy, muy, muy importante esta parte de la investigación. Para tener claro, la marca tiene dos mundos, la parte visible y la parte invisible, ¿listo? Pero aquí, para ya entrar al tema de investigación, tenemos que tener en cuenta dos cosas, una parte macro
y una parte micro, ¿no? Ya sea parte visible o invisible. Vamos a entrar a mirar el ecosistema macro y cómo nosotros, desde nuestra experiencia, no es la única metodología, ni es que está escrito sobre piedra. Todos son metodologías y todos son técnicas factibles de mejorar, factibles de cambiar o factibles de mantener. Dentro de esto, pues lo importante es saber dónde estamos parados como marca realmente. Eso es lo más importante en ese sentido. Para ello, tenemos la investigación en nuestro concepto de agencia, es como un agujero negro. Un agujero negro te da la posibilidad de estar en dos mundos al mismo tiempo, en dos tiempos, o sea, puede ser presente y futuro. La investigación nos da esa posibilidad de estar en eso, a veces hasta el pasado también, hasta tres tiempos lo podemos estar viendo a través de la investigación de mercado. Aquí es donde la investigación de mercados es clave, porque podemos estar no en dos, sino en tres tiempos a la vez, ¿no? Porque podemos mirar qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando y qué puede pasar. Esa es la importancia de la investigación de mercados y en dos mundos completamente diferentes, ¿no? Germán, que lo que a veces a uno le da tristeza es que las empresas o las personas que están arrancando algún emprendimiento a veces no tienen eso tan claro, ¿no? Que realmente es una herramienta que hay que utilizarla y que hay que saberla utilizar para poder estar en esos tres momentos que estás conversando. Es que, Alejo, y a todos, realmente uno investiga siempre, uno investiga desde que está en el colegio, desde niño investiga. Es curioso, la curiosidad siempre ha estado presente en la humanidad y eso hace parte de la investigación. Cuando tú vas a conseguir un trabajo, cuando vas a ir a estudiar, tú investigas primero. Cuando vas hasta a comprar un producto, investigas primero. La investigación está en todo el momento de nuestras vidas. Así sea pequeña o grande, pero está en la investigación. Si no, lo que tú dices es cierto. Muchas empresas o muchos emprendimientos no le den la importancia a la investigación. Y creo que es una falla gigantesca. Y ahorita vamos a ver qué pasaría si no hubiéramos hecho estas investigaciones. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo real y actual de no realizar correctamente una investigación. Germán, incluso una investigación puede ser tan sencilla como el voz a voz, claro, que es un tema importante en marketing. Leonardo quería hacer una pregunta. Leonardo, adelante. No, un comentario, y es casualmente, Germán, el sábado teníamos la última clase del semestre. Uh-huh. Todos trabajamos en empresas grandes, algunos trabajamos en multinacionales, Y eso que dice Alejandro, lo tocábamos. O sea, las empresas no hacen esto y yo creo que la razón, nuestra conclusión es, esa es la razón por la que o no avanzan en sus objetivos corporativos y estratégicos o quiebran los emprendimientos. No hay una investigación y no más con el poco avance, por ejemplo, que hemos hecho de nuestro proyecto, uno se da cuenta que esto es un tema muy virgen en el mundo corporativo. Entonces, sí, sí le damos bastante importancia, la verdad. Sí, realmente, como tú lo dices, ¿no? A veces, como creo que el día a día se lleva a las marcas, pero pasa por alto muchas cosas importantes, que es que la investigación, ¿no? Y gracias Leonardo, por tu comentario. Te lo agradecemos. Dentro de esto, también la investigación, tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hacemos una investigación, aquí quiero poner ejemplos nuestros, y es hacemos una investigación macro y micro. Esta investigación macro, pues como su palabra lo dice, es algo grande, perdón. Lo hacemos a través de una metodología que se llama PESTEL, ¿ya? Casi nunca, como decía Leonardo, las empresas no prestan atención a esta investigación macro. ¿Para qué se hace una investigación macro? Pues porque nosotros estamos en un tablero de juego en cualquier país que se llama gobierno, ¿ya? Y el gobierno dicta unas leyes o unas normas. Ahí es donde entra PESTEL, porque todos los negocios se mueven sobre este tablero. Esta metodología PESTEL
Germán, dime, y recordemos que estamos hablando de Pestel dentro de un entorno de marketing, ¿cierto? Sí, del claro. Branding, no dentro del tema de la planeación estratégica, que los que han visto temas de administración conocen y saben y manejan las herramientas de planeación estratégica, como lo son el DOFA, el PESTE, sí. Las tendencias, sí. Las fuerzas de deporte, sí. Sí, exactamente. Claro, sí. Cada técnica tiene su fortaleza y para qué se utiliza. Lo que tú decías, Mauricio, digamos, Porter, las cinco fuerzas de Porter es para ver la viabilidad del negocio, si es factible o no, o qué fuerzas me pueden afectar. Afectar. Como el negocio, perdón. Sí. Germán, aquí Constanza nos escribe en el chat. Dime. Las nuevas opciones de marketing digital han generado una tendencia de nuevas empresas que se observa no son muy profundas en la construcción de su marca en relación con las tradicionales. ¿Listo? Ok, ya entiendo un poco que la parte digital es aún más alejada. Más alejado y que van navegando como por donde va el viento, sí, más o menos sí. Lo que entiendo, ¿cierto? Y por allá, por cualquier camino sirve. Sí, exactamente. Pues sí. Esas son cosas que a veces pasan, digamos, dentro de estos negocios exponenciales. Pues todos sabemos que hay iteración rápida de los negocios que necesitan acciones rápidas, ejecutar. No me interesa analizar mucho ni sentarme mucho, pero aquí yo les voy a mostrar si hay que sentarse, como decía Leonardo, sentarnos a investigar. Esto no puede ser, digamos, puede ser empresas que, digamos, las nuevas empresas, quiero coordinar un poquitico lo que quiero decir para no ofender. Las nuevas empresas no es que sean despreciables, ni mucho menos, porque obviamente son de un momento exponencial muy grande. Sí. Ojo, porque el 95% de las empresas de hoy estaban hablando de Bogotá y vi un análisis hace poquito, son micros, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, yo creo que hay un boom con respecto a la parte digital, que crecer un negocio exponencialmente es muy rápido, sí, pero yo creo que no son negocios tan durables en el tiempo. Acuérdese que una marca, la idea es que perdure en el tiempo. Yo siento que estos negocios digitales son más de moda, más de momento, más que otra cosa que van a trascender en el tiempo. Son mercados, como su palabra lo dice, son negocios exponenciales que van a durar muy corto, van a generar mucha riqueza, sí, pero creo que van a durar muy poco, y espero equivocarme, ojalá que no, pero yo siento que son empresas que duran muy poco en el mercado. Por esta misma falta de investigación, y se los voy a mostrar en este momento, que quiero retomar lo de Pestel, y son estas seis dimensiones. ¿Para qué uno hace para un branding decir, pero en la cuestión de branding o planeación estratégica, para qué hago esto? Lo que pasa es que, como les decía, estamos en un tablero donde tenemos la parte política, porque necesitamos saber qué está moviendo, digamos, en este nuevo gobierno. La gente está esperando qué es lo que va a pasar en la parte política. En la parte legal, obviamente, el Congreso, qué es lo que va a definir. La sociodemográfica, pues bueno, eso lo podemos trabajar por el DANE. El medio ambiental también hace parte de las políticas que va a traer el nuevo gobierno, o qué está pasando también, las tendencias, la parte económica también y lo tecnológico también, ¿no? Entonces, son estas seis dimensiones, nosotros las analizamos también para las marcas, porque aquí podemos sacar muchas cosas de planeación estratégica para el plan, básicamente. Y aquí les pongo este ejemplo. Estas empresas, si se dan cuenta, no hicieron un trabajo de Pestel, o no sé si no les importó o pasaron por encima, pero tanto nuestras Rappi, Glovo, este tipo Didi, este tipo de empresas, si hubieran hecho un estudio realmente de Pestel en marcas, para la marca, no tendrían estos problemas en este momento. ¿Por qué? Porque estos son políticas y leyes de los gobiernos. Si hubieran estudiado realmente qué es lo que tiene la política y las leyes de estos países o de nuestros países, sabrían en qué se podrían meter a futuro, en qué problemas se pueden meter y qué es lo que pasa en este momento. Ahora el modelo de negocio se va a afectar, por eso la planeación estratégica aquí afecta, porque van a tener que cambiar su plan de negocio. ¿A qué me refiero? Porque van a tener que contratar y pagarles a sus domiciliarios prestaciones sociales. Ahí cambia completamente tu modelo de negocio.
Entonces, ¿por qué? Porque no estudiaron realmente el PESTEL para el branding. Entonces, si ven la conexión, que es muy importante tener este tipo de investigaciones para las empresas, para el branding, porque el día de mañana puede ser que algunas de estas marcas tengan que cerrar porque ya no son rentables. La marca puede perder su valor. Y entonces ahí perdieron todo el esfuerzo que hicieron. ¿Sí ven la conexión que tiene una cosa con la otra? Sí, claro, Germán. Incluso, igual, también, también el realizar una investigación con anticipación, pues me lleva a tomar ciertos riesgos, a asumir ciertos riesgos controlados, ¿no? Como lo puede haber hecho un Uber. Probablemente dice, pues listo, no hay una legislación que me favorezca, pero pues voy a hacer una actividad para tratar de presionar el entorno, que también es válido, con la fuerza de la marca, ¿no? Uh-huh. Así es. Entonces, por eso es importante también tener en cuenta esta parte de macro, ¿no? Ya entrando, digamos, aquí un caso macro para que lo vean, y lo voy a pasar muy rápido. Esta es una empresa de tecnología que donde sacamos 89 variables y de estas macro 89 sacamos 20 ya seleccionadas. Aquí, ¿no? Cuando es una investigación macro 1, encuentra la zona amenazas y oportunidades. ¿A qué me refiero? Para que tengan una idea de esto. Nosotros, cuando hacemos esta investigación macro, utilizamos una matriz que no voy a tratar de ser muy técnico, pero es una matriz Bester, ¿no? La matriz Bester, básicamente, lo que buscamos es que estén acá las principales variables claves que están acá, donde tiene dos parámetros, la influencia y la dependencia, y entre más influencia y más dependencia, van a estar aquí. Son las mejores dentro de la parte macro, las categorizamos, y aquí, pues, lo hacemos, la ponemos una escala a esas variables, y empezamos a comparar las variables con respecto a lo que encontramos de la investigación macro una a la otra, ¿no? Entonces, empezamos a cruzarla, hacemos otra matriz aquí, que son los valores, y al final encontramos acá, las catalogamos, y estos son las variables macro donde la marca puede trabajar o potencializar a través de esas variables macro. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, dentro de una planeación o del branding, hay una ley acerca de la medioambiental, y es que puedes convertirte en una empresa green business, o sea, amigable con el planeta. ¿Qué es el beneficio para hacer una fuera de tus valores? Porque si hace parte de tus valores de marca cuidar el medio ambiente, pues también te va a beneficiar. ¿En qué sentido? En que vas a poder entrar más fácil a licitaciones con el gobierno, vas a poder tener unos certificados que te dan opciones también de vender ciertos productos con ciertas licencias, y adicionalmente, pues obviamente aportar o te ayudan a disminución de impuestos. Entonces, si se dan cuenta, va a beneficiar a la marca de alguna manera y va a cumplir con los valores que yo tengo como marca. Entonces, si se dan cuenta, todo esto fluye dentro de este ecosistema que decía Alejo del branding. ¿Listo? Germán, ¿alguna pregunta con respecto a macro? Dime, que, Alejo. Yo quería cerrar esta parte de macro con un comentario basado en lo que nos mostraste, y es finalmente es lo interesante que empieza a volverse el manejo de las técnicas, porque ya vimos que había una parte que reivindica un poco lo que es el desk research, las fuentes secundarias en la investigación, ¿no? Uh-huh. Que son muy importantes, sobre todo, y se vuelven importantes cuando haces algo como el PESTEL. O sea, no necesariamente la investigación tiene que estar basada exclusivamente en encuestas o sí, en entrevistas. También hay otras cosas que van a aportar de manera muy importante. Y lo otro que muestra una tendencia es cómo un poco la analítica de datos se está metiendo a trabajar de la mano con la investigación. Es más, cada vez las áreas de investigación de mercados en las grandes compañías empiezan a tener una mezcla de algo de business intelligence con inteligencia de negocio, ¿no? Y eso todo ponerse a trabajar a favor de la marca, ¿no? Creo que es algo muy importante y muy interesante para resaltar acá. Sí, como dices, Alejo, realmente no solamente es a través de encuestas o entrevistas, las fuentes secundarias son una riqueza que están ahí. La ventaja es que antes no estaban tan fácil a la mano de uno, ahora con el internet uno tiene facilidades, y ya los gobiernos en línea facilitan más fácil
este tipo de investigaciones, ¿no? Datos abiertos. Sí, exactamente. Entonces, creo que tenemos la mina de oro en la parte digital, y ahí es donde podemos encontrar mucha fuente de información para lograr una buena investigación, ¿no? No sé si hay alguna, Mauricio, alguna pregunta por parte de alguien. No, por ahora no. Simplemente un comentario que hace Hanner Rocha, que dice que ese tipo de escándalos, los que tú mostrabas anteriormente, esos escándalos legales afectaban directamente a la marca. Y sí, estamos de acuerdo, y recuperar eso puede ser costoso, largo, si es que algún día se recupera. Sí, exactamente. Ese es el otro punto. El otro punto que hacemos nosotros es la investigación macro, y ahora pasamos a la parte micro, que obviamente es complementaria. Y aquí es donde también entramos, volvemos a nuestro iceberg, y es donde encontramos, nosotros trabajamos en el negocio y en el mercado. Hacemos estas dos, son diferentes el negocio y el mercado. Nosotros, el negocio para nosotros es obviamente la marca, el mercado es obviamente nuestro entorno. Aquí pueden ver exactamente qué hacemos en cada uno. Esto se llama plataforma de la marca, que es lo que nosotros trabajamos. Esto funciona tanto para marca comercial como marca personal, Antonio, para que lo tengas en cuenta. Siempre tienen que tener un propósito de marca, el por qué existe la marca, el por qué está en la vida, por qué existe, por qué está aquí en el planeta, para qué está en este planeta. Y cada uno hacemos, digamos, aquí hacemos investigación del negocio, platicamos a mirar unos a uno, poco a poco algunos ejemplos, los valores, negocio-mercado, cada uno de ellos, de estos bloques, los trabajamos también basándonos en investigación, ¿no? Y acá, pues obviamente también, si es el caso, que necesitamos evaluar empaques o la publicidad o el logo, los productos, los locales, también se pueden evaluar. Pero quería hacer la diferencia entre lo visible y lo invisible de una marca. Bueno. Y eso es lo que le da sustrato a la esencia de la marca, ¿no? Exactamente. Aquí está la esencia de la marca, realmente. Aquí es donde se trabaja, y eso es lo que no se trabaja normalmente en muchas de las empresas en estos momentos, ¿no? De acuerdo. Nosotros trabajamos las seis P, que es la plaza es, yo sé que en mercadeo se utiliza la plaza donde está el producto como tal, pero aquí lo que vamos a hacer es como el entorno, básicamente lo que nosotros lo traducimos así. Los protagonistas son los competidores, el producto como su palabra lo dice, el personal es la gente que trabaja dentro de la marca, los procesos, obviamente, como su palabra lo dice, y la persona son los consumidores. Trabajamos esas 6P, vamos a tocar una a una rápidamente, y aquí entramos a lo primero, que es la plaza. Aquí hicimos un caso de apoyado en fuentes secundarias también, y es básicamente lo que hicimos fue, este era un producto, una marca que era de contadoras de dinero y detectoras de dinero, por ejemplo. Entonces, lo que hicimos fue un estudio del efectivo, dónde está, cómo funciona, sigue funcionando el efectivo, no, sí, cómo, qué tanto, la gente está utilizando la plata, no utilizando la plata, más la tarjeta en plástico, ¿no? Entonces, aquí hicimos un estudio, obviamente esto es muy amplio, pues simplemente son unos poquitos slides como tal, pero hicimos un estudio también a nivel internacional. La falsificación de billetes también, cómo estaba, los países que están pensando en la falsificación de billetes. Entonces, todo esto nos llevó a plantear una estrategia al cliente, y básicamente lo que dijimos es, ok, ve con tus contadoras de dinero, en este momento están llegando a México y están llegando a Europa y están llegando a Sudamérica. Entonces, hay un plan de expansión por parte de esta marca para llegar a diferentes países gracias a la investigación que logramos con fuentes secundarias. Ahí es donde la planeación estratégica, la investigación ayuda a esta planeación estratégica para saber qué camino hacer o tomar básicamente y qué decisión hacer. ¿Listo? En el siguiente caso hablamos de competencia, que obviamente aquí va una mezcla realmente de técnicas de investigación. Esa es la P de protagonista, ¿no? Sí, esta es la red de protagonistas, perdón. Ese sí me faltó. Aquí está, sí, perdón, está el desorden, pero protagonista. Lo hacemos a nivel de competencia, donde se divide entre, por presupuesto, genérica, categoría de producto y forma de producto. Y esto es, por ejemplo, de una clínica que estamos trabajando en este momento.
hacemos como un cajito de cebolla, y el centro realmente es donde nos centramos en la mayor parte de la investigación. Y una vez tengamos este el centro, realmente, pasamos a lo que se llama una matriz competitiva o comparativa. Y aquí es donde empezamos a trabajar con cada uno, sacar esos ítems que nos interesa conocer de la competencia y cada una de las clínicas que queremos como competidores. Entonces, así trabajamos para conseguir esa información, cómo construir una propuesta de valor, cómo construir un atributo y beneficio, cómo tener ese posicionamiento, cómo conocer ese territorio de marca. Si se dan cuenta, estas investigaciones, la investigación de mercado nos lleva a muchas cosas del branding, de la plataforma de la marca, como les mostré en la parte invisible, para tomar decisiones. Germán, y, pero yo como estoy aquí en esta reunión de apóstol y advocate de las técnicas, ahí lo importante de todo eso que estaba viendo es nuevamente la reivindicación de cosas como el Mystery Shopper, de los etnográficos, del tema de la observación, que también son técnicas de investigación y que me contribuyen a hacer todo esto. Por ejemplo, dentro de la investigación de lo que tú dices, Mystery Shopper, es interesante porque muchas veces el Mystery Shopper tal vez es una técnica muy utilizada, pero tal vez un poquito, no sé, como no querida. Sí, pero realmente es muy importante, es importantísima. Despreciada. Sí, despreciada, pero es importantísima. Realmente, no sé si ustedes han visto el programa Jefe Encubierto. Básicamente es una técnica de Mystery Shopper, donde se entera realmente de lo que está sucediendo al nivel al interior de sus empresas. Y sacan tanta información que es genial encontrar realmente cuáles son los problemas, cuáles son las fortalezas también de nuestras marcas en sí. Ahí es donde se utiliza también en este punto que también vemos de producto personal y procesos. Se utiliza mucho también el Mystery Shopper y otras técnicas adicionales. Digamos, cuando entramos en la parte de negocio, entramos a este tipo de investigación. Digamos, este es un trabajo que estamos haciendo, estamos finalizando en este momento, donde logramos esta cantidad de muestra realmente. Algunos dirán, sí, esto es quali quanti, y es un híbrido porque toca combinarlo, obviamente, para reforzar y confirmar muchos de los datos que encontramos. Y ha sido una investigación bastante profunda. Aquí el cliente, obviamente, nos apoyó muchísimo. Muchas veces, a veces, toca pedalear solitos, pero el cliente fue muy, 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 muy participativo. Le interesó muchísimo la investigación. Y yo lo digo un poquitico con respecto a los nuevos gerentes, a los nuevos, pues desde nuestro punto de vista, los nuevos mandos, las nuevas generaciones tienen un concepto diferente de la investigación y de la marca. Realmente les interesa mucho la parte de investigación. Nos hemos encontrado con muchas empresas que están interesadas en saber cómo están en este momento y qué proyecciones podrían tener con respecto a la investigación. Entonces, creo que están cambiando también al nivel generacional las empresas y por ende, pues también la parte de investigación, ¿no? Hay unas formas diferentes de hacer investigación. No solamente podemos hacer encuestas, entrevistas. Esta es una forma que nosotros hacemos diferente de poder capturar esa información para que no sea tan psicorrígida o tan cuadriculada, y empezamos a que las personas jueguen de una manera lúdica, cortando, pegando, dibujando, utilizando los post-it, como por ejemplo acá. Esto lo hacemos a nivel interno, por ejemplo, en Domarketing empezamos a preguntarle a nuestros colaboradores, los colaboradores de las empresas, qué piensan de la marca, cómo la sienten, los procesos, el producto, cómo lo ven, se sienten tranquilos, qué creen que les falta, cómo lo podemos mejorar. Empezamos a preguntarles de una manera completamente diferente y no solamente sentados o a través de un formulario de encuesta. Entonces, hay formas muy, muy participativas de poder encontrar una información realmente tan valiosa
que podemos podemos hallar cosas que pueden cambiar el rumbo realmente de una empresa y hubo una decisión de una planeación estratégica. Y aquí empezamos a ver herramientas que tomamos del design thinking, por ejemplo. Sí, exactamente. Entonces, y aquí hay un esto, por ejemplo, aquí para hacer todo este trabajo que ven acá, hacemos el storytelling, utilizamos un storytelling para inducir y motivar a las personas a que puedan llenar lo que queremos, que quieran, no que nos digan lo que queremos escuchar, sino más bien lo que salga de su corazón y sacar a la luz. Exactamente. Por ejemplo, me quiero centrar un poquitico acá. Aquí en estas sesiones o en estos workshops, nosotros no invitamos a gerentes ni a directivos. Aquí es colaboradores, pero medios para abajo, porque ellos se sienten, cuando tú metes un directivo o un gerente en estas sesiones, automáticamente la gente se cohíbe. Se intimidan, sí. Se intimidan. Acá no hay directivos ni gerentes. Y las empresas son abiertas a esto, por ejemplo. Y más bien nos ayudan a convocar a los colaboradores y dar los permisos a los colaboradores, porque no es fácil, dependiendo de la empresa, reunir esa cantidad de colaboradores, porque más o menos son 30 por sesión y más o menos hacemos unas tres sesiones. Entonces, obviamente, la empresa no puede parar de trabajar. Y esa información que resulta, Germán, ¿cómo la usas para el branding, entonces? Ok, aquí analizamos, digamos, dentro de la cultura corporativa, por ejemplo, cómo están los procesos a nivel interno, porque muchas veces el branding puede frenarse cualquier estrategia, como hay un dicho de Peter Drucker que dice que cualquier cultura se puede devorar una planeación estratégica en el desayuno, algo así es la frase que ellos dicen. Claro, porque es que cuando la cultura a nivel interno de la marca no está correcta o no está bien, no hay planeación estratégica o plan estratégico, por maravilloso que sea, que se ejecute, porque de pronto los procesos no están, el clima no está, la gente que está no es. De hecho, ahí puede haber 50.000 problemas, pero eso, contestando tu pregunta, sacamos lo que es cultura, clima, procesos, comportamientos, pertenencia, por ejemplo, posicionamiento. Hay muchos que nos hemos encontrado en empresas que ni conocen los productos que tiene la empresa a veces. Sí, eso pasa mucho porque no suben la información o no la bajan. Yo te iba a hacer una pregunta aquí, Germán, y es, dime, ¿esto cada cuánto se debe hacer? Porque muchas veces de pronto el gerente llega mañana y dice, no, vamos a hacer esto del storytelling y vamos a poner los post-it y una, digamos, un brainstorming de todo esto de nuestros productos. Y murió el tema. ¿Cada cuánto se debe hacer? Bueno, esto es buena pregunta, Mauricio. Esto realmente debíamos hacer al menos una vez al año. Mínimo una vez al año. Porque la marca no se puede quedar quieta. La marca tiene que estar, como les dice, iterando o gestionándose completamente. Tiene que evolucionar. Uno de los factores de valor de una marca está la innovación. La innovación no puede parar. Porque si la marca para con la innovación, se va quedando poco a poco. Y eso es lo que tiene que hacer, sino que nuestras empresas, nuestras queridísimas empresas, que nosotros las queremos muchísimo porque pelean mucho en el mercado, en el buen sentido de la palabra, pelean porque quieren salir adelante, el día a día se los lleva porque hay que pelear mucho en el mercado, pero quieren tener estas... ¿Ah? El número, tienen que pelear por el número. Sí, tienen que pelear por el número, pero muchas empresas, para que entiendan, sí están interesadas en cambiar, quieren... porque ven que obviamente el mercado se puede ser global. Hay muchas empresas que en este momento colombianas, si ustedes no la conocen, aunque no lo crean, hay una empresa que tiene tres fábricas, una en Sudáfrica, una en Centroamérica y una en Colombia. Y no es bombombum. Germán, pero por ejemplo, cuando tú tienes varias marcas, sí, Bavaria, por ejemplo, sí, que tiene Águila, Club, sí, Colombia... Costeñita, por decir algo. Uh-huh. Esto se hace por marca, ¿cierto? Por Club Colombia, no, yo no las puedo agrupar. Depende de lo que vas a evaluar, Mauricio. Aquí estamos evaluando es la marca en general, Bavaria, si queremos hacerlo. ¿Listo? Uh-huh. Aquí hacemos, ya si queremos entrar a cada una de ellas, podemos separar cada uno de los grupos, dependiendo quién está manejando qué, sí podemos volver a hacer ese trabajo un poquito más a profundidad, ¿no?
porque este es como el grande, el bosque grande, pero ya, ok, queremos entrarnos a este bosquecito un poquito más, a, digamos, la jungla, y queremos entrar como a esta sección del bosque, podemos profundizar un poquito más con otras técnicas. ¿Quién es el responsable de hacer esto? ¿El grupo de mercadeo, el equipo de mercadeo, o el equipo de mercadeo asesorado por empresas como LabMark o cosas así? Normalmente lo hacemos, son dos departamentos, gestión humana y mercadeo. Son los dos equipos que están a nivel interno, tienen que trabajarlo, lo trabajan con nosotros. Herman, sí, yo creo que es importante aquí volvernos a posicionar, estamos en la P de personas, ¿no? Sí. Que porque la marca también está integrada por las personas de la compañía, así como también los clientes de la marca, ¿cierto? Sí. Entonces, eso tiene que estar alineado de algunas maneras, y esa alineación se tiene que estar revisando permanentemente, porque las personas cambian, ¿sí? Sí, entonces, así es. Ese es como tal vez lo que lleva de fondo, y por eso dentro del ejercicio se involucra talento humano, en el sentido de que pues hay una cultura a la que aspiro llegar y que tengo que construir, pero que tiene que estar alineada con los valores de la marca. Así es, correcto, sí. Alejo, así como lo dices. La cuestión es que muchas veces en estos diagnósticos que hemos encontrado, a veces se tienen unos objetivos como empresa, pero a veces vemos que los procesos, el producto, nos pasó una vez con una empresa que el producto tenía una ambición de facturar, creo que era, si no me falla la memoria, creo que era 9,000 millones al año. Y el producto ni siquiera cumplía con los estándares de calidad mínimos del mercado, por ejemplo. Entonces fue cuando encontramos ese diagnóstico, y entonces nosotros le mostramos a la gerencia, le dijimos, mira, el problema que tienes es que el producto no está ahorita al nivel para poder llegar a ese objetivo que tú tienes de ventas. Entonces ahí es donde la investigación juega a decir, ok, ven, espérate un momento, para un momento tenemos que involucrar un poquito más, involucrarnos en el producto y centrarnos en el producto. El objetivo cambió, ya no pasó a la facturación, sino al mejoramiento del producto para llegar a los estándares que se necesitaba al menos en mercado. Entonces ahí es donde la investigación también juega con respecto a la marca, ¿ya? Y dentro de la parte de cultura, si queremos transformar a las marcas, tenemos que transformar a las personas. Y si no las conocemos, pues no podemos transformar en lo que queremos la marca. De acuerdo. Leonardo Telles nos escribe en el chat. Peor aún, más del 90% de las empresas, incluyendo algunos de las fuerzas de ventas, no conocen la propuesta de valor de la marca. Y sí, yo les hago las preguntas en claro. ¿Cuál era tu propuesta de valor? No, es que somos muy buenos. Sí, 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 pero ¿cuál es la propuesta de valor? ¿Qué necesidad estás satisfaciendo? ¿Cuáles son los beneficios que le vas a entregar a tu consumidor? No, pero es que, ¿sí? Y sí, Constanza escribe Toto. Adelante, hermano. Listo. Sí, así pasa, realmente. Cuando hacemos este tipo de investigación, muchas veces les preguntamos, por lo que decía, el producto, y a veces decimos, ok, ¿qué son ustedes? Y ahí cada uno tiene una definición diferente. Entonces, hay momentos en que hemos encontrado 5 o 7 definiciones diferentes de la misma empresa. No, es que nosotros comercializamos, no, es que nosotros producimos, no, es que nosotros importamos, es que nosotros no sé qué. Entonces, cada uno tiene una... Entonces, obviamente, ¿cómo vas a vender? ¿Cómo vas a tener un posicionamiento correcto? ¿Cómo vas a generar una propuesta de valor? ¿Y cómo vas a tener un territorio de marca si ni siquiera sabes quién eres? Entonces, son cosas que también me parece válido, Mauricio, que lo pongas. Aquí es otro caso, que es arquitectura de marca, que es otra cosa que hace parte de los bloques de lo que es branding. La plataforma. ¿Perdóname? De lo que es branding. Sí, lo que es branding, perdón. Aquí utilizamos una técnica cualitativa y cuantitativa. Y esta es una empresa que lleva 30 años en el mercado. Las empresas que tienen más años son las que están tratando de meterse un poco más en la marca. Para resumir este caso, ellos arrancaron como abogados, pero no sabían si cambiar de nombre o no, porque querían entrar en otros negocios. Entonces ellos nos preguntan, ¿es conveniente cambiarlo o no cambiarlo? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos el mismo nombre, el mismo logo? Entonces, esto hicimos una investigación cuanti y quali, quali primero, con los clientes, con los junta directiva, también le preguntamos nuevamente por encuesta a los clientes, y al final
se tomó una decisión, pero con base en una investigación. Se hizo un, lo que se llama un lifting del logo, o sea, un retoque del logo. Se mantuvo el nombre Grupo Consultor, porque eso fue la investigación que nos arrojó, que 30 años de trabajo no podíamos votarlo porque mucha gente dice, cambiemos el nombre. Ojo, un momento, o el logo. Muchas veces puede generar un mensaje erróneo al mercado este tipo de cambios. Entonces, sí, sí, por eso hicimos una investigación y este fue el nombre que más menos impacto tendría de esos 30 años. Le agregamos un elemento que se llama tagline o refuerzo de servicios empresariales, donde acá este nos amplió más los abanicos para prestar más servicios, y esto lo sacamos a través de la investigación y creamos una arquitectura de marca, un holding, donde volvió, obviamente, lo como originalmente eran los abogados, volvió a renacer su bufete de abogados, el Grupo Consultor, crearon una nueva empresa que se llama Taltus, que es un BPO, y crearon dos marcas adicionales. En este momento estamos creando dos marcas, una financiera y una constructora. Entonces pasaron de ser un Grupo Consultor Andino Abogados a ser un holding, pero esto es a través de la investigación de mercados. Entonces, para que vean cómo influye la investigación de mercados en la toma de decisión del crecimiento de una empresa, ¿ya? Para que vean la dimensión, por eso decían al principio, y lo que decía Leonardo, era que las marcas no prestan mucho cuidado, los emprendedores no prestan, o no sé, dirá Lego, no prestaban mucha atención a la investigación. Mira la calidad o el nivel de injerencia que tiene una investigación de mercados para una toma de decisión de estas. Bueno, esto es la parte gráfica, pues igual hay que visualizar las cosas. Aquí hay otro posicionamiento, que se utiliza una técnica cualitativa, cuantitativa y observación. Esta es una empresa colombiana, para que se den cuenta, compite contra dos grandes marcas de China. Está dando la pelea, lleva 30 años también en el mercado. Lo que hicimos fue, obviamente, vemos en general, bueno, es la parte gráfica que ellos manejaban anteriormente, y lo que hicimos que no tenía presencia realmente dentro de los puntos de venta. Ya, eso fue una investigación de observación porque nos fuimos a calle realmente. Tomamos foto, hicimos cámara escondida. Germán, cuéntanos qué hace la compañía. Ah, esta es una empresa que solamente fabrica, ella es fabricadora, productos para negocios, o sea, de tecnología. Los cajones monederos, los POS, cuando ustedes van a un restaurante, sí, los POS, las impresoras que entregan el recibo, el lector de código de barras. Uh-huh. Ellos uh-huh. tienen más o menos unos, yo calculo que unos, como unos 60, 70 productos de tecnología para negocios, básicamente es para negocios. Entonces ellos prestan ofrecen ese servicio, lo venden. Ustedes lo pueden encontrar en grandes superficies, en el centro, bueno, depende de donde estén, pero ellos están a nivel nacional también. Entonces, la idea era competir contra estas marcas chinas y lo que hicimos básicamente fue utilizar un color que los identificara, que es un verde manzana. En este momento ellos lo están utilizando. Les partimos porque fue, digamos, de ahí partimos porque la investigación nos arrojó, aunque suene tonto, habían dos colores posicionados en el mercado, uno rojo y uno azul. Dijimos, ok, vamos a posicionarnos nosotros como el color verde. Muy bueno. Ahí nos metimos dentro del mercado y la gente nos reconoce por el color. Excelente, excelente. Una cosa tan simple, pero que les ha marcado mucha diferencia. Pero esto fue a través de la investigación, no es que desde la parte creativa, no, pongámosle verde porque verde me gusta. No, que a mi señora le gusta el verde. Sí, exactamente. Entonces, fue algo más estudiado. Entonces, por eso les digo este tipo de injerencias, ¿no?, que tienen. El otro punto también de posicionamiento es este, y de observación. Caprino es una marca que pues la golpeó bastante la pandemia, esto fue antes de pandemia, muchísimo tiempo antes de pandemia. Es una marca de 77 años, pero tenía un problema. Ahí es donde hablo acerca del significado y la proyección. Ellos significaban zapatos para tercera edad, para abuelitos. Esa es la que dio el significado. La proyección es que era para ancianos, eran viejos, esa era la proyección. Entonces, ellos querían entrar a un nicho más pequeño que era de 30 a 50 años. Ok, ¿cómo hicimos la investigación? Dime,
Proyección entendida como la imagen de marca que sí, querían llegar a un nicho, sí, proyección es como, sí, exactamente, tienes, perdóname, sí, Alejo, tienes toda la razón. Es como lo ven las personas, la proyección de la marca. Quería llegar a un nicho más pequeño que era de 30 a 50 años, pero obviamente no tenían como toda la, para generar una nueva colección y ese tipo de cosas. Lo que hicimos fue, para irnos a las vitrinas, la gente que se acercaba a las vitrinas o entraba a los almacenes, normalmente iba acompañado, veíamos eso, y siempre iba la persona mayor con la hija o el hijo o alguien más joven que va al target donde queríamos llegar. Le preguntábamos cuál de estos zapatos, de estos diseños les gustaba, y empezaba a señalarlo uno a uno. Y empezamos a sacar esa estadística en cada uno de los locales, lo hicimos, y al final, pues esto es la imagen que ellos tenían en su momento. Lo que hicimos fue, obviamente, cambiar, ajustar su imagen. Y lo que creamos para el nicho más, para reposicionar la marca, fue esta línea Caprin Unique, que fueron los zapatos de nuestra colección, pero que los jóvenes lo escogieron porque les parecía, les llamaba la atención. Entonces, eso los convertimos, los vestimos de tal manera que era una línea especial, pero realmente fue que sacamos del portafolio, sacamos unos zapatos que les gustaba más al nicho que queríamos, pero fue a través de la observación que pudimos sacar esta línea especial. En la vitrina, ¿no? Ajá, en la vitrina y en los locales. Y este es un último caso para terminar, que es cuantitativa, que aquí hay mucha tela por cortar, pero para que tengan un caso, y es con respecto a cuando se crea un nuevo nombre. Y hay una técnica que se llama Name Score, que lo utilizamos nosotros, que muchas veces los nombres, no es que se me ocurrió, le pregunté a mi prima, a mi papá, y ese tipo de cosas, claro, es una técnica que se utiliza, pero no es la más correcta. Pero acá, sí, nosotros cuando tenemos un nombre, no en todos los casos, pero en algunos casos, sí hacemos una evaluación del nombre. Entonces, acá nos pedían para una fintech una evaluación del nombre, de 7 nombres, y entonces en este caso pues ya teníamos obviamente el perfil donde teníamos que escogerlo, qué estratos y demás, y teníamos que preguntar. Aquí es donde entra mucho la neuromarketing. ¿Por qué? Porque cuando tienes un nombre, nosotros le preguntamos a los testeados, obviamente, ¿recuerdas el nombre? Dímelo cómo suena, dímelo, repítemelo. Entonces la gente lo pronuncia, sabemos cómo pronunciarlo, cómo no se pronuncia bien. ¿Lo recuerda? ¿No lo recuerda? Escríbalo. ¿Cómo lo escribe? ¿Lo escribe bien? ¿Lo escribe mal? ¿Cómo lo escuchó? ¿A qué le suena? ¿A qué lo asocia? Ahí es donde empezamos a jugar también esa evaluación de los nombres, que por eso les digo, no es tan fácil a veces en la cuestión de los nombres. Entonces, quería esto. Hay otros test, obviamente, con respecto en la parte de neuromarketing, como el olor. El sonic branding, también los sonidos, por ejemplo, los ringtones, por ejemplo, que a veces, o el sonido de los computadores cuando se prenden, son estudiados realmente para saber que tengan una frecuencia correcta que le va a llegar a nuestro y a la gente y que lo reconozca fácilmente. No sé, Alejo, tú también conoces mucho pues es que aquí de olor. Empezamos a hablar del tema de cómo el marketing de emociones, que está tan de moda, el consumer experience, que empieza a ser toda una tendencia de marketing, empiezan a ligarse a todo el proceso de branding, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues aquí nos podríamos quedar una semana hablando de cada una de esas cosas. Yo me quedo feliz aquí hablando. Pero un ejemplo, mira, por ejemplo, algo de neuromarketing que no sé, para que lo vean cuando vayan a centros comerciales. Es el ejemplo de los maniquís de Nike y Adidas. Uh-huh. Dentro de su filosofía y su concepto, obviamente como marca, y lo han estudiado con visual merchandising, uh-huh. Y es que los maniquís antes eran totalmente rectos, y ustedes ven unos locales donde todo el maniquí aún está recto, no en estos locales. En estos locales ahora, si ustedes se dan cuenta, fíjense ahora que vayan a un centro comercial, la pose que tienen los maniquís de Adidas y de Nike. Siempre están en una posición de movimiento, de actividad. De atletas. O de desafío. Porque uh-huh. Va dentro de su filosofía. Pero eso ha sido tan bien estudiado que es perfecto. Yo vi hace poco, no me acuerdo en qué centro comercial,
vi uno de los maniquís, pero parado de manos, sobre una mano nomás, y estaba ahí. ¿Cuándo han visto ustedes un maniquí parado de manos? Es muy raro verlo. Pero si ustedes, fíjense ahora, la comparar los maniquís, eso es a través del neuromarketing, que también se hace unos estudios al respecto, ¿no? De visual merchandising. Y ya entramos a esa parte ya más tecnológica de la investigación, donde ya tenemos temas como el eye tracking, para ver qué anuncios despiertan más empatía. Ya empezamos a ver temas de ya hay cámaras que miden emociones, entonces, sí. ¿Qué tanto se me dilató la pupila o qué músculos de mi cara moví? Y hay softwares ya para eso, entonces, pues ahí podemos también. Sí, Alejandro, incluso eso lo hacemos en el programa porque tenemos un laboratorio de neuromarketing. Ajá, y tenemos chévere. Los aparatos, sí. Genial. Y por ejemplo, parte de los trabajos de grado de los estudiantes es analizar eso, las páginas web de Rappi, por ejemplo, dónde están las fuentes de calor, dónde la gente mira más, el mapa de calor, dónde la gente se detiene más, por cuánto tiempo se detiene, bueno, y otras, los colores y su relación con los productos. Entonces, muy interesante. Sí, exactamente. Uh-huh. Hay mucha cosa, y por eso la investigación de mercado es clave. Creo que es que sin investigación de mercados es como no tener una consola. Yo digo, es como no tener una consola. No tener instrumentos. Imagínate un avión sin instrumentos, sin números, sin una investigación por dónde se tiene que ir. Es muy difícil. Creo que las empresas tienen que ser más conscientes de que la investigación de mercados siempre tiene que existir en diferentes momentos, en diferentes tamaños, pero siempre tiene que estar presente en las investigaciones. Entonces, por eso también, dentro de esto, la especialización es clave tenerla, estar ahí, porque hay un campo inmenso en la parte de investigación de mercados que ni se imaginan. De hecho, no va a parar uno de conocer ni de investigar. Bueno, eso quería agradecerles antes por el tiempo, por la escucha, por la paciencia, y bueno, espero haber aportado algo en este... No, Germán, mil gracias, Alejandro. Quiero darle la palabra a la gente que nos acompaña, si tiene algún comentario, si tiene alguna pregunta. ¿Alguna duda? Sí. Bueno, pues básicamente digamos que es muy interesante porque uno siempre lo veía más o un poco se enfocaba uno más ya como en el producto como tal y no, y digamos, no en el antes. Entonces, o sea, obviamente amplías bastante la visión de lo que puede hacer uno, del campo de acción que uno puede tener desde la investigación. Y también, pues, la verdad, sí me respondiste un poco las inquietudes que tenía frente a todas estas empresas emergentes que han traído las redes. Y, pues, básicamente, un punto, y tú lo dejaste claro, básicamente ellos están en un... Yo creo que no, es un tema de valor ahí. Básicamente no tienen muy claro sus valores, o más bien, tienen muy claro sus valores. Y es que esos valores están más asociados a aprovechar el boom y que es puramente económico, porque tienen claro que eso ya aprovechan el cuarto de hora, pero no les interesa permanecer como marca. O bueno, o si permanecen, digamos que es una ganancia, pero realmente no es el objetivo. El objetivo ellos es un objetivo, o el valor, y está bien que así sea, porque así lo tienen de claro, es un valor económico. Entonces, para uno también es importante, porque uno ya sabe que, pues, sobre esos proyectos, pues no están dentro del target de uno, ¿cierto? Uno se tendría que enfocar a las empresas que realmente valoran y para las cuales la investigación es un componente importante. Perfecto, Constanza. Sí, yo de pronto le agregaría ahí a lo que decía Constanza de las nuevas, de los startups y los nuevos emprendimientos, y es que hay muchos que juegan en el espacio del azar, y tal vez una forma de ver la investigación es la mejor manera de mitigar el azar, y porque cuando tú juegas con el azar, pues hay 50% probabilidades de que te vaya bien y 50 mal. Entonces, de alguna manera es mejorar esas probabilidades, ya metiéndonos un poquito en la parte estadística de la investigación. Sí. Entonces yo creo que
que hay que darle la importancia que se merece y ojalá se gasten un poquito más de tiempo. Por ejemplo, si algo tienen los startups y las compañías que hoy trabajan en línea o emprendimientos virtuales, es que hay muchas estadísticas, todas las estadísticas que arroja el marketing digital, y muchas veces hay gente que ni siquiera sabe recopilarlas ni trabajar sobre ellas, ¿no? Que es clave. Sí, hay una cosa que quiero decir acá con respecto a lo que dice Constanza y ampliarlo también lo que tú dices, Alejo, y es que los negocios se hacen de dos maneras, con intuición e información. Entonces, yo puedo tener la información, pero también la experiencia me dice que este es el camino que debo tomar. Entonces, o viceversa. Yo, si no tengo mucha experiencia, me voy con la información. Pero muchas veces las empresas netamente se van por la intuición. Creo que están dejando de lado, en algunos casos, simplemente la intuición y por ahí, por donde sopla el viento, me voy. Pero creo que muchas empresas tienen que ser muy conscientes de que la data y la investigación es clave para la toma de decisiones. La inteligencia de negocios. Uh-huh. Perfecto. ¿Alguien más quiere dar su opinión, un comentario? Estamos bien de tiempo porque era hasta las 8, estamos cumpliendo a la gente que nos acompañó. Sí. Gracias, Jackie, por conectarte. Hubo unos que se conectaron más temprano que otros, a Kevin, a Hanner, ¿cierto? Daniela, Olguita, todos los que, algunos que ya se han retirado. Entonces, pues, no, queríamos compartir con ustedes este webinar de branding. Esperamos hacer más webinars y comunicarles a ustedes también los planes de la Facultad de Psicología y la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Bosque con los programas que estamos lanzando al mercado, incluyendo la especialización en investigación de mercados, que no es nueva, pero sí va a tener una maestría en investigación de mercados e inteligencia de negocios. Entonces, Mauricio, pues, sí. No sé si van a colgar la grabación en algún espacio. Pues sí, les propongo que el que esté interesado en la grabación que me escriba un correíto, uh-huh. ¿Cierto? Yo lo he puesto ahí en el chat, especialización.imc@unbosque, y se la envío, como para no hacer una divulgación masiva. Y voy a averiguar dónde se puede colgar, si en la página de YouTube de la universidad, por ejemplo, que ahí están todos los webinars y todo eso, ¿sí? Ok. Perfecto. ¿Puedo proponer algo? O sea, me parecería interesante que se hiciera un webinar muy similar a este, o sea, como con tips para la data, porque tú lo decías, pero hay tantas formas ahorita, o sea, realmente ahorita uno tiene un exceso de información que uno realmente sí no sabe cómo, o bueno, uno sí sabe, pero es un poco como saber cuál es la mejor manera o cómo hace uno para tener foco frente al análisis de la data y poder aprovechar toda esta información secundaria que realmente ayuda muchísimo en análisis de la información. Sí, ese es el problema que tiene la gente. Tengo muchos datos, tengo tantos y no sé qué hacer con ellas, o lo que hago con ellos no me sirve para lo que quiero conseguir. Sí, incluso en la especialización que vamos a... el programa de especialización va a pasar de presencial a virtual. Hay una materia que se llama análisis de datos. Otra que se llama Business Intelligence, todo eso se ve ahí. ¿Qué hago con la información que tengo? Porque hoy las decisiones se deben tomar. Esa materia la va a dictar una persona que es consultora de Accenture y me dice, Mauri, todo es datos. Voy uh-huh. a tomar esta decisión, datos. Todo uh-huh. se toma con datos. Lo que tú decías, Germán, la intuición es peligrosa. Y muchos tomamos decisiones con base en la intuición y bueno, no es así. Hay que tenerla, por supuesto, ¿cierto? Claro. Pero los datos son los que nos guían. Sí, exactamente. Hay otro punto que quería invitarlos, es con respecto a la investigación. Hay muchas formas de hacer una investigación también disruptiva, ¿ya? Y para encontrar la misma información, ¿no? Entonces, los invito también de pronto que investiguen un poquito lo que se llama gamificación, que es como una forma de jugar, pero sacar de... manera de jugar, puedes sacar una información muy valiosa. Claro, no sirve, funciona siempre. Sí. Dependiendo de lo que quieras hacer, lo que tú decías, Germán, lo que decía Constanza. Toda esa información, primero tengo que establecer ese objetivo, qué es lo que quiero hacer con esa investigación.
porque si no se puedo pero, hacer miles sí. de cosas. Mira que en el pregrado en marketing y transformación digital y en la especialización tenemos una materia que se llama juego gerencial y es 100% gamificación. Ah, perfecto. Tenemos una plataforma con un aliado que se llama Company Game, ¿cierto? Y los estudiantes en grupos simulan el manejo de una empresa y la toma de decisiones en finanzas, en marketing, en logística, y tienen que y gana el grupo que le genere al final pues mayor valor a la empresa. Ok, qué bueno. Sí, porque eso, digamos, hoy incluso nuestro decano es un amigo, un impulsor mucho de la gamificación, porque lo vemos como un elemento donde el aprendizaje se da de manera muy natural y muy buena. Genial, es genial, genial. Entonces, hay muchas formas. Listo. Digamos, la investigación tiene un potencial, para que sepan todos, gigantesco. Y creo que, bueno, estamos acá porque nos apasiona esto. Y, bueno, acá creo que pueden hacer lo que sea con investigación. Perfecto. Muchas nuevamente, gracias por el espacio. Germán, gracias a todos. Gracias. Doctor Alejandro Vega, muchas gracias. El decano, doctor Antonio Alonso, muchas gracias. Maritza Silva, muchas gracias por acompañarnos. Daniela, a todos. Gracias por estar aquí, nos impulsan a seguir haciendo estos webinars. A los egresados que nos acompañaron, Leonardo, Natalie, Constanza, y a los nuevos interesados, nuevamente muchas gracias. Mis datos los dejé en el chat, cualquier cosa escríbanme y aquí estamos a sus órdenes. Listo, bueno. Bueno, una buena noche a todos. Buenas noches a todos. Ah, no sé, Antonio, ¿quieres decir algunas cosas? Perdón. No, que me parece espectacular. Creo que el título se quedó corto para todo lo que hemos visto, ¿no? Porque no solo hemos hablado de investigación de mercados o de branding, hemos hablado también de estrategia, de cultura, con ejemplos prácticos, de la importancia que es que las empresas vean más allá de las cuentas y se fijen más en lo que dicen los clientes. Entonces, nada, felicitaros y como han coincidido con los contertulianos y con los el público, ojalá se repita más a menudo esto, ¿no? Bueno, listo. Muchas gracias. Gracias a todos y una feliz semana y, bueno, esperamos en la especialización. Gracias.